Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Nora? Mi nombre es Julieta Cabau. Bueno, hoy te invitamos para contarte que las chicas que están en nuestra institución aprendieron hace 2 años, de a poquito obviamente, con un profesor llamado Ariel Casas, a tocar el derbaque. Juntas formamos un grupo que se llama Percudance, en el cual vamos a distintos eventos, ¿sí? Ya sea muestras o eventos que nos llamen. Tocamos solamente por placer, porque nos gusta mucho la percusión, estudiamos los ritmos separados y luego hacemos la conjunción y realizamos los derbaques. Nuestra gran musa inspiradora es Josanne Ranci, a quien le dedicamos todo nuestro amor y todos nuestros derbaques que hacemos día a día y sábado a sábado junto a nuestro profesor Ariel Casas. Ahora, tengo entendido que has estudiado con Josanne Ranci. Este año tuve la oportunidad de viajar a San Pablo junto a una de las alumnas de Percudance. Hemos tomado seminarios con él y con Serena Ranci, básicamente de ritmología, bueno, y pulimos algunos ritmos y algunas cositas que teníamos un poquito de duda, que a veces no tenemos tanta información, así que bueno, trajimos mucho material y de a poquito lo vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Ahora te quería preguntar, vos antes de empezar con la música, vos ya sos una bailarina, tenés tu escuela. ¿Cómo es que tuviste deseos de aprender a tocar el derbaque? Bueno, hace bastante tiempo, mi primer profesor y gran maestra es Araceli, todavía estamos en contacto con ella, nos invita a Tierra Santa, nos invita a los distintos eventos que ella realiza. Luego me fui perfeccionando con el maestro Amir Taleb y tomando seminarios con todos los profesores que vienen de otro país o de otras escuelas y que nos pueden dar seminarios y nos brindan información. Sabemos que la danza árabe es mes a mes nueva información, nuevos ritmos, nuevas coreografías, así que tenemos que estar siempre, siempre empapadas con lo nuevo para brindar a nuestras alumnas. Y así fue que decidiste aprender a tocar el derbaque. Así fue que después de tanto hacer coreos y siempre dedicamos al belly dance, dijimos, bueno, a ver en qué podemos innovar o qué podemos hacer algo nuevo, algo dinámico. Entonces lo que hicimos fue juntarnos distintas bailarinas de la institución, del Estudio de Danza Julieta Cabau, y lo que formamos fue un grupo que se llama Percudance. Con eso nosotros, la palabra un poco lo dice, tocamos y bailamos la danza oriental. No, la verdad que tenés un grupo excelente, disfruté mucho viendo cómo tocaban, además bailan hermosísimo, la verdad que te felicito, bueno, todo gracias. Lo que estás logrando con mucho amor, porque me imagino que pones mucho amor en esto y además las chicas se notan que aman lo que están haciendo, que se dedican, que practican. Y te quería preguntar, sí. Por semana, ¿cuántas veces por semana están estudiando? Solamente una vez por semana, y el profesor de percusión viene 2 veces al mes. Esto hace poquito que estamos, 2 años relativamente, ¿no? Porque esto lleva mucho estudio y mucho esfuerzo y muchas horas de práctica. Así como vos viste o escuchaste un pedacito, o después capaz vas a comentar sobre eso que nos grabaste, ese pedacito que vos escuchaste tal vez lleva 2, 3 o 4 meses en prepararse, ¿sí? No es muy rápido esto. Entonces lleva mucho esfuerzo de las chicas. La verdad que te felicito. Coméntame este instituto, ¿en dónde está? Nosotros estamos en zona sur, en Lomas de Zamora. Bien. Y además te quiero contar, Nora, que hace 2 meses comenzamos también a darle clases a las más chiquititas. Así que tenemos para la próxima entrevista que hagamos con vos, tenemos para mostrarte a las baby de 5, 6 y 7 años que ya están aprendiendo todos los ritmos y tocan de maravilla. ¡Ay, qué hermosas! Y también me imagino que las llevas a bailar, les preparas coreografías. Preparamos coreografías, las llevamos a bailar, las llevamos a las muestras, bueno, lo que les gusta a las chicas. Además, vi que también tenés grupos de adultas. Sí, por supuesto, y mira, no es por nada, pero son mis preferidas. ¿Puedo decir mis preferidas? Sí. Voy a decir mis preferidas. Porque ellas vienen con toda la onda a los sábados a las 2 de la tarde en su clase. Venimos con toda la onda, ellas ponen toda la energía y bueno, nos divertimos mucho. Las clases con las adultas tienen ese toque de diversión. Me dijiste que estás en la zona sur, ¿no podés dar la dirección? Sí, y todo? Estoy en la calle Castelli, 1533, a 10 cuadras de la Plaza de Lomas.
Así que si alguno desea tomar clases o tomar clases de percusión, puede acercarse. ¿Y si te quieren ubicar en el Facebook o entrar en una página web o un correo electrónico? Bueno, Facebook, Julieta Cabau, y el correo, te dejo mi email, que es julietamonde@hotmail.com. No, la verdad que bárbaro, te felicito y te deseo el mayor de todos los éxitos. Bueno, gracias, Nora. Y además, bueno, mandar un besito grande a una amiga tuya y alumna, a Susana Brandán, que ella me habló muy bien de vos, por eso hoy está junto a nosotras. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo también a ella la quiero mucho. Y... Thank you.